all right Bye -bye. <laughs> Saludo nuevamente a aquellos que se van sumando, les damos siempre un tiempito para que se acomoden, para que se acerquen y empiecen a disfrutar con nosotros esta media hora que tenemos por delante, donde siempre hablamos de temas de la coyuntura y muchas veces sacamos algún concepto más elaborado y, y que nos ayuda a todos a vivir en esta sociedad y en esta Argentina complicada que nos toca, es lo que nos toca. En esta oportunidad Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien. Y tiene que ver con uno de los temas de la semana, ¿no? Y ni siquiera de la semana, sino un tema eh, que lleva años, que tiene que ver con el reclamo del gremio del SUEM, que me parece que eh, en sí mismo eh, va subiendo de tono, lamentablemente, porque ya está involucrada toda la sociedad cordobesa, una, una presión. A los cuales nos, nos han sometido que, que preocupa, ¿no? Hasta el mismo Daniel le dijo: hasta que se hinchen este, los comerciantes, este, los mismos vecinos de, de, de la ciudad de Córdoba. Sí, creo que esa definición, eh, ya la gente está harta de todos los conflictos hace sí, mucho tiempo claro y, sobre sí. todo, eh, creo que nadie discute que estamos viendo una situación de inflación que nos está haciendo estragos a todos, es. a todos los bolsillos de todo el mundo. Claramente quien tiene un salario debe luchar para que ese salario le cubra eh, lo, las expectativas de la inflación y también hay que entender que la municipalidad se nutre de los recursos que pagan los contribuyentes, que todos padecemos la inflación, todos los ciudadanos y todos los vecinos. Por eso nosotros desde hace dos años y diez meses que gobernamos la ciudad de Córdoba, planteamos el primer día que el escenario de discusión tiene que ser una mesa de diálogo, una mesa donde uno pueda cambiar idea y no la calle. Porque la calle es el lugar donde la gente debe transitar para ir a su trabajo, para atender su negocio, para vivir en libertad. Lamentablemente, hace mucho tiempo la calle, no solamente en Córdoba, sino en toda la Argentina, es el escenario de múltiples reclamos que todos tienen sus razones. Pero también tiene muchísima más razón la gente que por esos reclamos no puede abrir su negocio, no puede ir a trabajar, no puede ir a pagar los impuestos, no puede hacer un trámite. Así es. Y en ese sentido nosotros tenemos una postura racional. Eh, atendemos los reclamos. tenemos varios encuadramientos gremiales con distinto tipo de conflicto y siempre hemos cumplido. hoy está vigente un acuerdo que habíamos firmado en el ministerio de trabajo que ese acuerdo era vigente hasta el mes de noviembre en el cual obviamente ahí empezamos a discutir y empezamos a incorporar los puntos de la inflación del trimestre anterior como lo venimos haciendo hasta ahora todos los puntos de aumento que fuimos dando en el mes de septiembre fueron al básico. bueno. El sindicato unilateralmente decidió adelantar la discusión. Ya este mes de octubre viene siendo muy intensa. Estamos en esta semana que ha terminado en una etapa en la cual hemos podido sentar al sindicato en una mesa, a discutir, a negociar, y espero que la semana próxima empecemos a encaminarnos hacia un acuerdo que obviamente reconozca el problema de la inflación, pero que no dejemos de perder de vista que la municipalidad no solamente tiene que cumplir con eso, tenemos que seguir haciendo obras. Tenemos que, vamos a tener que destinar recursos para el transporte porque estamos viendo que hay una situación donde la nación ya ni se presenta en las mesas de discusión y nos ha dejado solos. Y bueno, tenemos que atender todos los reclamos y hacerlo de una manera racional. Ahora nos vamos a meter en, en el tema del transporte que también preocupa mucho a los vecinos de Córdoba. Hace más de 30 años que el gremio del SOEM, particularmente, reclama en la calle, ¿no? Se manifiesta en la calle. Eh, Daniel estuvo hablando, particularmente, de que tienen sueldos de hambre, ¿no? Eh, y suena bastante antagónico a lo que puede llegar a cobrar eh, un, un trabajador particular, un trabajador también este, que se emplea en la provincia. Eh, de todas maneras, ellos hablan de un sueldo del hambre y creen que también es racional volver a discutir paritarias cuando la inflación les termina comiendo los, los salarios. Exactamente, la inflación y las paritarias son indiscutibles. Ahora eh, nosotros no estamos pagando salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto es un, un salario promedio? Sería de injusto, Cruz, porque hay distintos categorías. encuadramientos y categorías, pero en todos los casos, comparado con otras paritarias, están en un, en un nivel mejor. De todas maneras, reitero, acá lo que no hay que perder de vista es que hace 30 años, o en los últimos 30 años, se han manejado de una manera porque en cierta manera estaba la costumbre, lamentablemente, de que decidían el destino de las partidas presupuestarias. Bueno, se les ha permitido. De eso hace forma. dos años y diez meses no pasa más. Nosotros hemos tomado una serie de medidas desde el día que asumimos, en defensa del patrimonio de la ciudad, en defensa de la autonomía que tiene que tener la municipalidad para decidir, porque la gente nos eligió a nosotros para gobernar la ciudad y los trabajadores eligen a sus representantes. Nosotros respetamos eso, no nos metemos en esa decisión. Pero nosotros tomamos una decisión y desde hace dos años y diez meses no se cogobierna más la municipalidad. Nosotros discutimos con el sindicato paritarias, pero el presupuesto se aprueba en el Consejo Deliberante y lo ejecuta quien la gente eligió. Y desde hace dos años y diez meses hemos logrado equilibrar el presupuesto. Ya no se va el 90% en un solo rubro. Y 30 años, yo diría los últimos 20 años donde fue muy evidente esa desproporción, llevó a que el municipio se fundiera, se endeudara en dólares y que nosotros hoy estamos pagando esas deudas, estamos cumpliendo con los salarios, pero estamos haciendo obras que es lo que la ciudad necesita y vamos a seguir por este camino. ¿Y hoy qué porcentaje se lleva el sueldo de los empleados? 42%, no más de 45%, que es una proporción importante y que es una proporción que nos permite, con el resto del presupuesto, hacer obras, recuperar la ciudad, pagar deudas que nos han dejado. Haber saneado la municipalidad en este tiempo ha sido una tarea realmente de, de gran trabajo, de mucha decisión política, y no vamos a resignar esto que hemos conseguido y que hemos conquistado. Que de ninguna, de ninguna manera significa que no vamos a atender los reclamos, al contrario, los atendemos, pero hay que ser racionales, tenemos que seguir incorporando los aumentos progresivamente. Nosotros tenemos una serie de negociaciones. Hay una mesa que, por suerte, esta semana que termina comenzó a reunirse y confiamos que ese sea el lugar donde tenga que discutirse y resolverse este conflicto. De todas maneras, ¿qué se le responde a la gente, al vecino, al comerciante? Ni hablar, porque estas manifestaciones van a continuar hasta que no haya un acuerdo, ¿no? Y, y ya no hay más tiempo para nada. La, la gente viene perdiéndose mucho tiempo. Ni hablar los comerciantes, pero digo. ¿Qué se les dice? No? Porque evidentemente van a continuar hasta que se arregle. Y hay vecinos incluso que, me animo a decirte, Daniel, que dicen lo siguiente. ¿Por qué no arreglan de una vez? Porque en definitiva terminan arreglando y, y nos acortan eh, el inconveniente de tenerlos en las calles manifestando de manera permanente. Un mal acuerdo es un mal acuerdo también para los vecinos. Uh -huh. eh, porque los vecinos en definitiva somos los que aportamos a las tasas municipales para que el municipio, entre otras cosas, pague los sueldos. Exacto. Eh, un acuerdo rápido. Si es un buen acuerdo, enhorabuena. Ahora, si es un mal acuerdo que va a volver a llevar a la municipalidad a una situación de indefensión, nadie garantiza que un acuerdo rápido eh, no implique un reclamo la semana que viene. Este, esta película ya la, la hemos visto. Acá lo importante es que las condiciones del acuerdo la pongamos los vecinos de Córdoba, a quienes hoy representamos desde el Gobierno Municipal, y reitero, respetamos los derechos de los que trabajan, queremos que tengan una recuperación salarial, pero que sea incorporada en la proporción que el municipio puede hacerlo y no como una sola parte lo pretende, porque de esta manera no se puede conducir. Y en el, mientras tanto, hay incluso proyectos que se están discutiendo acerca de, de cómo, de qué manera, en dónde llevar adelante las distintas manifestaciones para evitar esto que estamos hablando, ¿no? Eh, apoyas estas estas iniciativas, te parecen interesantes. Yo hablé incluso con algunos fiscales que lo que me decían es falta una decisión política. Nosotros tenemos las herramientas para evitar determinadas manifestaciones como se viene llevando adelante, pero falta una decisión política también. Hay dos ámbitos en los cuales se puede discutir esto, en el caso de la Ciudad de Córdoba, uno es el Código de Convivencia Provincial Exacto. y otro el Código de Convivencia Municipal. En el caso de la provincia se empezó a discutir en la legislatura y en el caso de la municipalidad, que es más acotada la posibilidad de acciones del municipio frente a estas situaciones, hay proyectos que nosotros venimos trabajando en el año para compatibilizarlos, pero fundamentalmente hay que complementar acciones con la provincia y con el Poder Judicial. Acá intervienen en un operativo de este tipo fiscales, la policía de la provincia, los inspectores municipales. Pero lo fundamental, Cruz, que creo que es el gran desafío, es que frente a la legitimidad de cualquier reclamo, también se atienda el reclamo y la legitimidad del derecho a trabajar de que, del que tiene que trabajar. Porque la particularidad que tienen en la ciudad de Córdoba es que. El escenario de los reclamos es siempre el mismo. Exacto. Por eso, fundamentalmente, yo he tenido reuniones con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Comerciantes Mayoristas, que tienen su núcleo en la zona céntrica, en el casco céntrico, y son quienes padecen esta situación. Este año se agravó la situación con la modalidad de Acampes en la obra que estamos haciendo en Chacabuco. Así es. Y obviamente, lamentablemente, muchas de las reparticiones nacionales hacia las cuales van dirigidos los reclamos. Están en el casco céntrico, nosotros obviamente tenemos que intervenir más allá, que no sea un reclamo hacia la municipalidad, porque tenemos que garantizar la circulación de las calles, y es un desafío. Entiendo que el mejor camino es hacer una ley, yo siempre digo que la mejor ley o la mejor ordenanza es aquella solo que se puede cumplir, porque enunciados teóricos hay un montón, sí, hay un montón. Sí, eh, claro. ejemplos de otras provincias o de otras ciudades no creo que sean adaptables. Córdoba tiene una realidad muy particular. Pero confío que el camino que hemos tomado, yo he tenido reuniones con los fiscales, con la jefa de policía, he ido a acompañar a concejales que tienen proyectos, estamos hablando con los legisladores y entiendo que estamos entrando en un camino en el cual podemos llegar a la mejor solución posible, que ojalá sea una ley cumplible. La verdad, que ojalá no, y, y justo mencionabas la, la Chacabuco, donde se espera que, se, que quede hermoso el, el lugar y, y demás, y ya. Prácticamente ha sido tomado por, por los piqueteros por las distintas organizaciones sociales, ¿no? Lo, lo han tomado como el sector de protesta también. Como está en obras, hay un cantero central, lamentablemente hubo, y reitero, una modalidad que se inicia en Buenos Aires frente al Ministerio de Desarrollo Social, se replica en sí, distintas claro. ciudades de la provincia y particularmente. Eh, en la provincia de Córdoba, el lugar, digamos, exclusivo de modalidad de protesta es Córdoba y, particularmente, el centro de Córdoba. Entonces, bueno, ese es uno de los desafíos en los cuales estamos trabajando para que lo que hagamos se pueda cumplir. Eh, transporte, imposible no hablar de ello porque, bueno, han sido más que perjudicados eh, los trabajadores, principalmente por el último paro de transporte, y ya se avisora un próximo. Incluso se habla de 72 horas y no se advierte solución posible, ¿no? Porque la nación, bien decías, ni siquiera se sentó en la mesa de negociación. Lamentablemente, todos sabemos que este régimen distorsionado que tiene la Argentina de un funcionamiento de un servicio público que para no recaer en el bolsillo del usuario que no sería imposible de, de, de trasladarle el costo sí, del servicio. Sí, sí es imposible. El sistema de subsidios es lo que venía paliando esto. Subsidios que tienen una parte nacional, parte provincial y parte municipal. Lo injusto y lo inequitativo es que. De todos los impuestos que pagamos todos los argentinos, el 85% van a un solo lugar, que es el área metropolitana, y solo el 15% se distribuye entre todas las provincias, lo que hace insostenible la situación frente a un reclamo de aumento de los trabajadores que los, tra los empresarios no pueden solventar sí, claro. si no viene el aumento del subsidio o si no se les da una tarifa mucho más alta. En este momento, el momento de la discusión está en el Congreso Nacional porque estamos próximos a iniciar la discusión del presupuesto. Las expectativas presupuestarias nacionales, por lo que uno ve en el borrador de presupuesto, no son buenas. Pero también debo destacar una cosa. Eh, en nuestro caso, los diputados nacionales del bloque que representa a nuestro gobierno provincial, de hacemos por Córdoba, tanto Ignacio García Arezca, Natalia de la Sota y Carlos Gutiérrez, vienen planteando un proyecto que es un boleto federal. No veo la misma energía en los otros diputados nacionales de Córdoba en plantear este tema de agenda. Los he escuchado en los distintos medios nacionales hablando de un montón de cosas, pero no del problema de transporte. Y Córdoba hoy, particularmente nuestra ciudad, Río Cuarto, Villa María, que tienen servicio de transporte público, Carlos Paz, eh, están necesitando que nuestros representantes se aboquen a dar esa pelea. En el buen sentido, porque entiendo que la discusión presupuestaria eh, tiene que terminar esta... Asimetría donde todos los recursos nuestros quedan sí, claro, allá y no bueno. Y Lo que estás diciendo eh, va a ser vital. Hablaba incluso con empresarios de, de FATAP, justamente los empresarios del transporte, que decían: no queda otra que o subsidios, mayores subsidios por parte de Nación, o que eh, los gobiernos de cada una de las provincias aporten más. Y destacaba justamente el, el trabajo que viene haciendo Córdoba y el aporte que viene haciendo Córdoba, o directamente tarifas. No, no hay otra salida. Así es. Eh, por lo tanto, hay una encrucijada sí. eh, bastante jorobada, sobre todo para quien usa el transporte hoy. Este año, Cruz, creo que quedó al descubierto la falencia del transporte porque en los años de pandemia bajó la cantidad de gente que circula en colectivos por razones sanitarias y nuestro intendente Martín Yayola fue el primero que plantó el, el grito a nivel nacional, unimos a varios intendentes, en, en el último paro, recordarás... Eh, fueron ellos a. Bueno, Martín fue con el intendente de Rosario y sí, claro. el intendente de Santa Fe, fueron a, a la audiencia sí. a Buenos Aires con la paradoja que estaban reclamando en Buenos Aires mientras en Buenos Aires los colectivos circulaban y acá no. Sí. Entonces, eso es lo que creo yo, que reitero, como dice Martín siempre y como dice nuestro gobernador, no queremos que le quiten la plata a uno para darse al otro. Distribuyan lo que hay en partes proporcionales. Hay tanta cantidad de colectivos acá. Eh, los que usamos el colectivo en Córdoba ocupamos el mismo espacio en el asiento exacto, que ocupa un porteño, exacto. pero allá el colectivo le pagan mucho más que el de acá. Y eso lamentablemente no va más. Estamos en esa pelea y ojalá que logremos torcer esta situación en el Congreso de la Nación. Bueno, ojalá, eh, así sea por el bien de todos los cordobeses. Eh, lo, lo estoy casi despidiendo al viceintendente, pero eh, me cuenta que se va al Club Juniors a tocar. Se sí, hay... toca en esta oportunidad sobre el escenario, pero como artista. Sí, hay un, hay un festival de jazz en el Club Juniors que organiza el Centro Vecinal sí. de Juniors, así que ya estoy saliendo para allá. Okay. Vamos a tocar con las moljas van, va a estar la gente de su City. Buenísimo, buenísimo. Eh, una celebración del Día de la Madre. Ahí está. No, no, no los retengo más porque se tiene que ir para allá. Gracias, eh. No, Muchas gracias, gracias, Cruz, por la invitación. Hacemos pausa, la primera y ya venimos.